Perdón, no sabía qué decorado usar para la clase de hoy. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? Punto panorámico en Bariloche, especial para tejer. ¿Qué vamos a tejer? Están ya espiando, seguro, algo. Vamos a hacer una prenda a partir de un rectángulo. Para todas las que venían extrañando lo que eran las prendas simples, de poco punto, de poca complicación, vamos a empezar con esta prenda que es de una sola pieza, con muy poquitos pasos y con un material que se los recomiendo. Ya les voy a contar cómo es. Mira lo que elegí. Colección 2015 de hilados LHO. Podés ver bien, bien toda la textura que tiene, que es mucho, mucho pelo. Y el nombre es Rimini. Lo vas a conseguir como Rimini. Y es un acrílico, ¿sí? Una fibra sintética, que lo que mejor tiene es esta cantidad de pelo. Te voy a contar algo. Cuando me lo presentaron, dije, bueno, a ver qué hacemos con esto. Hice muchas pruebas. No se me ocurría, hacía algún intento, no me gustaba cómo quedaba. ¿Por qué? Porque al tener tanto pelo, quedaba todo bastante comprimido. Entonces, ¿qué elegí? Mira, una prenda con mucho, mucho aire, muy suple, con mucho orificio. Te voy a mostrar entonces cómo se hace. Y eso es lo que te hace aprovechar el hilado. Yo siempre digo que no cualquier cosa se teje con cualquier hilado. Si yo tengo que pensar algo para un hilado con mucho pelo, y bueno, voy a elegir una prenda con mucho aire, donde el pelo se pueda distribuir y mover, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Primero, por supuesto, sí, ¿no? Una tira de punto cadena, como siempre. Y lo que tiene esta prenda, que a mí me gusta tanto, es que es multitalle. La uso yo, la usa una persona de mayor tamaño, alguien también de menor. Es bastante flexible en cuanto a quién lo puede usar y también en cuanto al ancho, porque esto, después ustedes tienen imágenes de cómo esto cede y cómo se mueve. Les aseguro que si están embarazadas, alguna chica que comió muchas medialunas y se quiere tapar, esto viene genial. Bien, ¿en qué consiste esto? Son punto vareta, punto cadena, punto vareta, punto cadena, uno atrás del otro y en esa secuencia. Cuando hacemos la cadena inicial vamos a tomar más o menos cuál es mi largo de lo que yo quiero, ¿sí? Y yo siempre digo, a la cadena inicial sumale 10, hacele 10 puntos cadena más, porque ¿qué pasa? Muchas veces empezamos a hacer la primera vuelta, cuando llegamos al final vemos que nos faltó un poquito. Yo siempre en mi primera cadena hago varios puntos de más, unos 10 de más, 12 si querés para estar segura. Total, eso después lo desarmamos de la otra punta y desaparece. Entonces, sin tanto haber contado los puntos, te muestro. ¿Cómo está tejido esto? Con vareta, te va a costar reconocerlo al principio, pero te acostumbras. Uno, dos, tres puntos equivalen a la vareta. Dejo un espacio que corresponde a la cadena y vamos a empezar. Ahora sí, primer punto es vareta, como te decía, cadena, salteo, a ver, vamos a ver si se ve bien acá. Salteo uno de base y otra vareta. Todo esto te va a empezar a quedar bien, a ver si se ve bien, agujereadito, ¿sí? Vamos a levantar esto, que tejer al aire libre tiene sus cosas, se nos llena de polvo el hilado. Bien, entonces, uno dejamos, otra vareta, una cadena, dejamos un espacio y otra. Esto va a ser todo igual. Todo igual. ¿Por qué lo elegí? Justamente para que me deje espacio donde se puedan acomodar solos todos estos pelitos que tiene este hilado Rimini, ¿sí? De LHO. Todo esto tiene que tener donde poder desarrollarse. Lo voy a dar vuelta antes, suponiendo que ya tenemos el largo que necesitamos. Esto después lo desarmamos, ¿sí? Lo desarmamos de la otra punta y desaparece. Tres cadenas para subir. Vuelvo y esto va a ser la cadena de separación y vareta sobre vareta, es decir, casi como si fuera un cuadriculado, un cuadrillón cuadriculado, espacio, vareta. Ahí se empiezan a ver las columnas, una, a ver, ahí al sol se ven divinas, mira, una arriba de la otra. Cadena,
espacio, digamos que dejamos el espacio de abajo, ya no hay que dejar, digamos, no hay que dejar abajo porque ya está solito planteado. Cadena, volvemos a hacer esta vareta, cadena y hacemos la vareta final. Y acá se le empieza a notar un poco la trama de lo que son todos estos orificios bien, bien abiertos para que la prenda sea, aparte les digo, 3 horas se terminó. Fuera de broma, un día dije, bueno, voy a empezar a ver cómo, qué me sale. 3 horas me llevó, juro. De esto van a tener que tejer más o menos 1,50 m, 1,60 m, y van a tener una tira final, ¿sí? Yo les dije que era una prenda rectangular. Cuando, esto es otro punto, pero la forma, se las traje para que ustedes vean que la forma final es un rectángulo. Cualquiera que ustedes quieran. ¿Cuántos puntos de base? Más o menos 1,60 m de largo. Pero lo eligen ustedes, ¿sí? No hay tanto para complicarse, digamos. Y lo que hay que hacer esto, ¿qué es? 2 costuras, mira, yo me reservé 2 agujas, porque en realidad ustedes lo pueden hacer con una, pero yo para hacerlo rápido reservé, porque acá solo tenemos 2 costuras. Una vez que el rectángulo, ¿sí?, está tejido, lo vamos a doblar a la mitad y tenemos que coser una parte que es la superior, dejando, para que se ubiquen, un orificio que es una parte sin coser, que sería el cuello, ¿sí? Y el resto sí se cose. Una parte no la cosemos y la segunda mitad sí. Eso es la parte donde va a estar colocada, espere que lo vamos a hacer mejor, donde va a estar colocada la cabeza, donde vamos a pasar la cabeza. Bien, esto lo vamos a esconder. Si están espiando la textura del rectángulo que tengo, bueno, ya en otro encuentro se los voy a mostrar. Pero esto es para que vean la forma de la pieza, ¿sí? Es un rectángulo, hacemos costura, por supuesto la estoy haciendo grosera para que se vea acá en pantalla. Tenemos así, así, y sin atracar lo voy a soltar al final para mostrarles cuánto es lo que cosí. A ver, lo suelto. ¿Ven? Dejé entonces, dijimos la parte de la cabeza, la dejo acá, y cosí la otra mitad, ¿sí? Bien. Voy a dar vuelta porque ahora les muestro la otra parte, la otra costura. Voy a buscar mi otra aguja. Acá cuando tejemos no estamos tejiendo en el sillón. Tenemos que tener las cosas más o menos a mano. Bien. Entonces, del otro costado, esto es hombro, esto es cabeza. Repito, esto es hombro, esto es cabeza. Acá va a salir un brazo. Entonces, dejamos sin coser la parte donde sale el brazo. Y vamos a coser la segunda mitad, una mitad libre y una mitad con costura. Se los escondo esto ahora para que a ustedes no les moleste y lo puedan ver. Esta es la forma de la pieza. Es decir, lo que se pasa, cuando me la voy a poner, hay mucha gente que cuando lo recibe, lo empieza a dar vuelta y no entiende por dónde viene. Porque, a ver, les muestro. Si yo les digo, miren, hice un poncho y lo empiezan a agarrar así, y no lo encuentran y no saben por dónde se pone. Entonces les cuento. Cabeza por este lado y el brazo por este otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? El mismo rectángulo, vamos a sacarlo por acá. Acá está la costura que les acabo de mostrar, la del hombro, es esta. La del cuello, no quiero tocar que no haga ruido. La del cuello queda sin coser. Y por otra parte, está cosida la mitad de abajo, que es la parte que va abajo del brazo, ¿sí? Chicas, un rectángulo. La que sabe, me dice, solo sé tejer derecho, solo sé hacer una bufanda. Bueno, obvio, más fácil que esto, y la principiante de crochet también. Vareta, cadena, un rectángulo y 2 costuras. ¿Lo vas a hacer? Estoy segura que sí. ¿Sabes qué? Cuando te lo vean y te digan, ¿quién te lo hizo? No, me lo hice yo misma con las manos. Nos vemos la próxima.